Buongiorno, cari amigo. Da Paolo, muy buenos días. Buongiorno, cari amigo. Muy buenos días. De Juan Pablo. El giorno de hoy voy a hacer 4 ejercicios para la espalda. Vamos a alimentar la espalda a B. He portato estos 2 manubri que te van a ayudar a reforzarlo, a meterle un poquito de peso y resistencia. Aprofito este momento para enviarle un saludo a Jerry Sergi, que me ha dicho: Pablo, fai un entrenamiento para alimentar las palas B. Ok, va bene, Sergio. Adesso lo estoy haciendo. Espero que este entrenamiento sea útil, que tú prendas los ejercicios que sean mejores para ti. Ok, vamos a iniciar con un poquito de movilidad a nuestra espalda, que vamos a enviarle una información, que vamos a hacer estos ejercicios. Voy a hacer 4 ejercicios, aunque 5. Voy a repetir un ejercicio 3 veces, 3 veces. Tú a casa lo puedes repetir aunque 5, 7 veces. Todo depende la disponibilidad, el tiempo, aunque la resistencia. Tú puedes meter un peso más pesado. Este es moderado, porque la espalda realmente, si no está bien fortalecida, te va mal. Ok, primo de iniciar, que no manque una buena hidratación. Espalda B. Estos ejercicios son eficaces. Estos ejercicios, aunque tú los puedes hacer con una banda elástica, con el manubrio, lo puedes hacer con las tracciones. El giorno de hoy he utilizado yo el manubrio. Vamos a iniciar en nuestra secuencia. Voy a dar un poquito la esquina, pero tú guardemos siempre las posiciones. Ok, nuestro primo ejercicio. Prendo los dos manubrios. Me estrapo. Vamos a iniciar nuestro ejercicio. 1, 2, 3. 1, abro. 2, 3, 4, 5. Brazo diritto. 6 7 8 9 10. Ok, habíamos fatto nuestra prima repetición. Ha sentito un pochino la fatica del peso. Qua stiamo lavorando con 4, quasi 5 kg con ogni mano. A estos ejercicios es importante abinarle, aunque ejercicios de gambe, no podemos estar solamente fuerte en la parte superior y soto un poquito mole, no, debemos estar siempre cercando el equilibrio. Ok, vamos a repetirlo nuevamente nuestra segunda serie. Abro, chiudo, 1, abro, diritto, 2, lentamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abro, paralelo, e 10. Ok. Oiga, esto se siente, ¿no? Se siente que se fatiga la espalda. Una espalda bien tónica, ¿no? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Aprovecho para saludar a toda la gente que nos guarda en este canal. A la gente que son los inscritos, te pueden inscribir a eso, lasciarme tu comento. Ok, vamos a hacer nuestra próxima. Un poquito de caldo, vamos a hacer última serie y cambio de ejercicio, ¿ok? Ok, se va. Último. Jerry Sergi, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo andiamo? Ok, abro. Chiudo. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, abro, grande, último, 10. Ok. Duras repeticiones, tú te puedes limitar, puedes hacer 10, puedes hacer 12, puedes hacer 5, todo depende anche la tua condizione fisica, anche il peso che stiamo lavorando, no? Se vogliamo ipertrofiare, no? Dobbiamo mettere buon peso, però l'importante è prima tenere una buona gran forza delle braccia. Ok, vamos a riposare un secondino, vamos a fare il nostro secondo esercizio, no? Lo faccio vedere senza il peso. Pico pullover, guardalo qua, ho il peso, vamos a fare questo, largo, a stessa misura della spalla, faccio questo indietro, tra e salgo, dietro e salgo, dietro, salgo lentamente, dietro, salgo, dietro lentamente, salgo. Ok, questo sarà il nostro secondo esercizio. Scusatemi se ti do un pochino la spalla, ma stiamo lavorando qua la spalla a B con il peso. Ok, vamo a prepararnos, preparati. Abro, braccio, a la stessa misura della spalla. Ok, va, vado. 1, 2, 3, 4, maneja las respiraciones. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se sente il lavoro di spalla. Piano piano vamos logrando nuestro obiettivo. Non dimentichemos más di fare esercizio aerobico. Correre, mangiare sanamente, evitar tanto zucchero, tanto alcohol, tutto con moderazione si può fare in questa vita. Ok, vamos a sciogliere un pochino la tensione. Se sente questa pala B. Jerry, Sergi, come andiamo con l'allenamento? Come andiamo? Ok, andiamo con la seconda, non perdiamo tempo, stiamo qua nel parco e c'è un pochino di casino. Dopo vengono i bambini perché voy en el parco libre. Ok, te va. 1, lentamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vienen dietro, 10. se sente il lavoro, oh. Diranno, Paolo, fa un peso così leggero, no, questo sono 5 kg, guarda, il lavoro nella spalla, se non sei ben fortalecido, ti fai male, senti che perde la forza, e per evitare lesioni è meglio iniziare con un peso che sia moderato. Ok, vamos a fare la nostra terza e cambiamo di esercizio, manca poco per finire, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, spalla B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Abbiamo finito il nostro secondo esercizio, adesso vamos a fare il nostro terzo esercizio. Nel terzo esercizio vamos a utilizzare solamente un peso, però vamos a aumentarle il peso. Voy a meter il disco solamente in uno, così se va a sentir più
la resistencia. Cuesta que vamos a fare, vamos a fare exactamente la B. Vamos a fare el ejercicio que ya hemos fatto anteriores, pero vamos a chiudere un po' le braccia. Ok, facciamo queste così. Las cosas debíamos tener un equipo como la Fórmula 1, súbito, pero como estamos en la vida real, lo facciamo così lentamente. Ok, perfecto, perfecto. Ok, nuestro terzo ejercicio que propongo, siempre pullover, pullover estreto, estreto. Vamos a sentir un poquito la tensión en nuestra espalda, se va a sentir el trapecio. Forza anche il braccio. Ok. Guardalo qua. Stretto. Molto stretto. Stretto. Va. E se va. Largo. Uno. Questo è. Due. Tre. Quattro. Cinque. 6, sin alzar el glúteo. 7, brazo derecho. 8, 9, último. 10. Se siente la fatiga. Vamos a hacer una piccola pausa, no perdemos tiempo. Y andiamo a hacer nuestra segunda con el pullover chiuso. Aquí estamos elaborando siempre la espalda. A B. No solamente lavoriamo la spalla, lavoriamo anche le braccia, anche il trapezio, anche un po' la schiena. Ok, andiamo con nostra seconda serie del nostro terzo esercizio. Guardalo qua. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lentamente, 7, 8, 9, ultimo, 10. Ok. Se sente la fatica, se sente il lavoro di spalle. Importante farlo piano a tuo ritmo, utilizzando un peso che sia moderato, no? Non prendere un peso grande, perché no, voglio diventare la spalla così a big, no. Tutto è un processo, piano. Tutto lo che fai oggi, domani si vedrà. Questo esercizio lo raccomando di farlo almeno di due volte a settimana, così. E la settimana magari le avvinas un ejercicio para la gamba, aunque para el abdomen. Ok, último, va, último, se repite, 3, 2, 1, brazo derecho, va, 1, lentamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, perfecto. Voy a fare due esercizi e finalizziamo per il giorno di oggi. Non voglio faticarlo, fare troppo tempo, perché diranno Paolo, fa troppo tempo, facete la lezione troppo lunga. No, non è lunga. Faccio a un tempo moderato, uso peso sempre moderato. Tu non compites con me, tu compites con te stesso. Jerry, Sergi, come andiamo con l'allenamento? A questo esercizio ti consiglio fare anche, voglio lasciare sopra ejercicios para el abdomen, così. Siempre en forma. Abdomen, espalda. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no unos ejercicios per le gamba? Así trovamos el equilibrio, ¿no? Grande sopra y grande en que sotto.
Soto, Soto. La gamba es la base de nuestro cuerpo. Ok, a eso vamos a... Voy a hacer nuestro próximo ejercicio. Nuestro próximo ejercicio que propongo. Que propongo para la espalda. Ok. Lo hago primo sin sal peso. Nuestro primo, véanlo acá. Vaya, vamos a hacer esto. Abrí solamente, abro. Abro. Basta. Tres, due, uno, via. Ecco, abro. Così formiamo la B. Ah, la de sopra, due. Tres. Cuatro, brazo diritto. Cinque. Sei. Sette. Otto. 9, último, 10, ok, no te limites solamente a fare 10, puedes fare 12, puedes fare 5, todo depende tu capacidad, tu resistencia. Ya hemos fatto quello, vamos a repetirlo nuevamente, andiamo a hidratarnos un pochino, te ricordo, ayúdame a crecer, déjame tu comento, Pablo, el ejercicio no me piace, voglio qualcosa per la gamba, para el brazo, para el gomito, lo facciamo. Ah, qué rica cuesta, muy rica, rica cuesta, esta hidratación mía, no sé qué cosa es, pero es muy buena. Ok, nuevamente, hemos hecho la pausa, yo faccio la pausa molto, me piace los ejercicios molto intenso, poca pausa. Ok. Nuestra segunda. Uno. Due. Brazo diritto. Tres. Cuatro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. 10. Ok, perfecto. Vamos. Manca uno y cambiamos de ejercicio y finalizamos por el giorno de hoy. Yo voy a hacer un entrenamiento corto. Yo lo faccio tutto completo. He hecho 3 ejercicios de ogni uno. Pero tú a casa cuando vas a hacer un entrenamiento a la palestra o en casa, puedes hacer, prende 2, le avina un poquito de ejercicio del braccia o del tricipiti o del abdomen. Tú avinas tu ejercicio cuando vayas a entrenarte. Ok. Vamos con la tercera. 3, 2, 1, via, va, abro. Ah, este ejercicio domani lo sentirás. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, perfecto. Adesso propongo nuestro último ejercicio. Sposto un pochino el este. Meto un pochino la cámara que se guarde, que guarde un pochino las tracciones. Le tracciones. Eso es, yo sono qua dietro. Eccolo. Ok, perfecto. Nuestro próximo ejercicio que yo propongo será este. Abrir y será salgo, voy a hacer 1, 2, 3 y rimango 10 segundos sopra, prácticamente estos son los Jesucristo. Ok, si va 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, rimango 1, 2, 3, 4, perfecto. Ok. Oye, cuente, se siente un poquito la tensión, ¿no?
aunque tú puedes hacer più repeticiones, eso como son un poco fatigado con el brazo, con la espalda, no puedo hacer de più, pero ¿cuál es el objetivo? Que tú salgas, tú puedes hacer 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuenta 10 segundos y cambia. Ok, nuevamente, voy a hacer 4. 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, perfecto. Te siente la espalda, ¿no? Te siente. Ok, vamos a finalizar. Manca el último. Y finalizamos por el giorno de hoy. Ok, un poquito de hidrataciones, está. Un poquito de hidrataciones. Sabroso. Rico, me piace. Ok, andiamo. Voy a fare 3. 1, 2, se va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, perfecto. Perfecto. Otro ejercicio que es bueno hacer para abrir qua. Vamos a hacer esto, guarda. Me sostengo. Ok, 10 segundos y cambio. Cambio. Ok, perfecto. Abrimos la vía. Jerry Sergi, ¿cómo andiamo? Espero que estos ejercicios te sean útiles. Prende el que voy. El 1, el 2, el 3. Lo importante es que tú lo fai. Todos estos ejercicios, si tú sois constante, y disciplinado, vendrás grandes resultados. Y no solo con palo la primera vuelta, te va a ayudar a estar bien, ¿no? Manténlo al menos 2 vueltas de semana, hazlo al menos por tres meses y vendrás. Ok, vamos a hacer el último. Me sostengo. Solo con un brazo. Así, tiramos. 3, 2, 1, via. Ok, cambio. Perfecto. Estamos tirando, ¿no? Guarda, tras. espalda B. Vamos a hacer nuestro último y finalizamos por el giorno de hoy. ¿Ok? Prepárate. Adesso, vamos a hacer el Jesucristo, guarda. Los mejores ejercicios para espalda B son fare trazione y el que hemos fatto abinato, trazione con esto, guarda. To. Ok, perfecto. Vamos a hacerlo con las dos manos. Va. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. 7, 8, 9, 10. Vamos a repetir la última vuelta. A eso voy a cambiar, voy a darle la espalda, la esquina, así. Guardate cómo labora este ejercicio. Prepárate. 3, 2, 1. Ok, voy a hacer el último. Repito lo que he hecho, pero ¿qué vamos a hacer?
vamos a modificar la apertura de los brazos. Si voglio la B più grande, devo abrir. A mí realmente no me piace così tanto grande, me piace moderato. Yo no mai cerco così, tutto, no, piano piano. Por quello, en quello ejercicio que he fatto, lo he aperto poco. Pero si tú voy una espalda larga, así grande, a B, como de butafori, va a ver, ahora abre un poquito le braccia, abre le braccia. Ok, voy a abrir un poco le braccia para el último. Abro le braccia, abro le braccia. Guardalo, pues, grande, grande, grande. 3, 2, 1, via. Perfecto. Ok, por el giorno de hoy, hayamos finito. Mille gracias, muchas gracias a todas las personas que guardan este canal. Espero que este ejercicio te haya servido para tu performance. Gracias, de corazón.